continuem parlant de propostes polítiques de foment del llibre i la lectura i parlem amb Miguel Morata, que és candidat a les Corts Valencianes per la circumscripció de València per Podemos. Miguel, benvingut. Hola, bona vesprada. Gràcies. ¿Cuáles son las políticas de fomento del libro y la lectura que propone Podemos para la próxima legislatura? Bien. En principio, pensamos que tanto en políticas de fomento de lectura como en todos los sectores en los que estamos interviniendo, hay que hacer de alguna manera algo que hasta ahora no se ha hecho mucho, y es escuchar a los sectores implicados. ¿Por qué? Porque es precisamente de ellos de los que surgen las propuestas mucho más concretas. Entonces, en la última reunión que estuvimos con FUL, pues la verdad es que ahí las propuestas que desde la Asociación de Editores y de la Asociación y el Gremi de Llibrers van a plantejar nos parece muy, muy acertada. La propuesta en concreto de a los 6 meses reunir un grupo que se encargue de organizar todo un plan de fomento sin más aplazamientos nos parece imprescindible. Es verdad que todas las medidas que surjan desde la base, desde los colectivos de gente, incluso desde los círculos, tenemos que ir recopilándolo para ir haciendo pues, que eso se vaya llevando a cabo. ¿Y va a contemplar esas propuestas? ¿Se van a contemplar medidas concretas en cuanto a promoción y fomento del libro valenciano y en valenciano? Como definición general está en el programa y lo hemos puesto. Lo que falta es concretarlo. Porque en la medida también que somos una organización joven y que nos falta concretar mucho más el programa, pues eso, nos hemos limitado a recoger esa necesidad, como vigilar el tema del género, como conseguir que las pequeñas editoriales en Valencia y sobre todo la industria del libro propio valenciano se fomente, pues todo eso, digamos, es un poco lo que va faltando concretar. Que en una organización que apenas tenemos unos meses pues va a costar, pero digamos esas son las líneas generales. ¿Cómo entiende la cultura Podemos? Bueno, la cultura, luego en la charla lo voy a plantear. Pensamos que la cultura que se ha planteado desde el poder, concretamente desde los partidos gobernantes, ha sido una cultura que ha tendido a dejar el desierto en el que nos encontramos. Todos sabemos cómo se ha fomentado precisamente lo acultural, cómo se ha fomentado los grandes eventos que nada tenían que ver con lo básico y demás, cómo se ha derrochado el dinero en cuestiones macro y faraónicas, y en cambio la cultura desde abajo no se ha resuelto. Entonces pensamos que eso tampoco es por casualidad, sino que responde a un planteamiento ideológico por parte del poder. Necesitan un pueblo domesticable y para eso lo necesitan inculto. Es una manera de que la democracia no se ejerza de manera fehaciente, sino que sea simplemente pues una descripción vacía y sin más. Entonces consiste precisamente en eso, en conseguir que la cultura sea una cultura de contenido, porque tampoco todo vale. Cuando aquí los referentes que tenemos son referentes, pues eso, no es casual que en este país el libro de ensayo, creo que lo hemos comentado alguna vez, más vendido sea el de Belén Esteban. Dios mío, ¿en qué país estamos, no? ¿Cómo hemos llegado a esos niveles? Pues es porque la cultura se ha centrado en tener ese tipo de ciudadano idiotizado. ¿Y la sociedad? La sociedad, porque también todo es reflejo de la sociedad. Sí, lo que pasa es que eso es un poco la pescadilla. La pescadilla que se muerde la cola, efectivamente. La sociedad asume, cuando le están repitiendo el discurso de que tiene que ir a lo fácil, tiene que ir a lo sencillo, a lo cómodo, a lo divertido, ¿para qué tiene que hacer el esfuerzo de culturizarse? ¿Para qué tiene que hacer ese esfuerzo por comprender a esos autores que son más complejos? Si te lo dan todo desde el sillón de tu casa, con toda una serie de figuras y demás, la sociedad tiene una parte de responsabilidad, pero no es la fundamental. Yo estoy, a nivel personal, considero que el que quiera elevar el nivel tiene que hacer un esfuerzo. Elevar el nivel sin plantearlo en plan elitista, sino si quiere adquirir más conocimientos, tiene que hacer esos esfuerzos, ¿no? Para acabar, un anhelo de Podemos. ¿Un anhelo? Bueno, la verdad es que en el terreno cultural, pues es que sería darle la vuelta completamente a lo que tenemos, que la gente participe. Lo fundamental es que la gente se sienta protagonista
que no sea simplemente receptor, sino que asuma que puede llegar a ser ejecutor, protagonista de la cultura. Eso sería importantísimo porque hay muchísimo, muchísimo por... Y que lea. Y que lea, por supuesto. Eso ya incluso como librero, pues además. Miguel Morata, candidato a las Cortes Valencianas por la circunscripción de Valencia por Podemos. Ha sido un placer hablar estos minutos contigo y que haber aportado esas propuestas concretas que Podemos llevará... Le faltará, porque sí, salvará, sí, sí, pero bueno, tenemos ahí en ese proceso. Muy bien. Pero gracias por traer a Podemos. A ti, Manolo. Venga.